Martes primero de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 21 al 24. Al regresar los setenta y dos discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo y movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia los discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven los que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Del Evangelio. El gozo y la alegría de Jesús proviene del Espíritu Santo. La alegría es una realidad que quiere Jesús que sus discípulos conquisten. Ella es fruto de la paz y de la confianza. Se va haciendo real al colaborar en la construcción del reino. La alegría debe ser parte de nuestra vida cristiana. Este es nuestro desafío. Jesús expresa esta oración de gratitud a los discípulos al verlos llegar de su misión que ha sido exitosa. Les dice que son benditos por acoger este llamado y aceptar en sus corazones la buena noticia. La alegría de Jesús es la marca indeleble de su relación con el Padre y ha llegado a nosotros haciéndose pequeño en la humildad y soledad de Belén. Así te revelas, Señor, cada día. Ayúdanos a saber reconocerte. Pidamos que se aleje la tristeza, que siempre es fruto del pecado. Danos, Señor, la pequeñez, para saber gozar de las alegrías del reino que se nos dan cada día. Pedro Pablo Garín, sacerdote.